así como se borran. A la vez, mimos y mimos, sobornan. El perdón tiene un sabor que no supe conocer porque nunca lo tuve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. Aquí estamos en la pantalla de Televisora Regional Animal. Estamos ya renovados absolutamente todos. No hay manera de esconder absolutamente nada, muchachos, ¿eh? Ahora es lo que hay y con esto vamos al frente. Bueno, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes estos 30 minutos con toda la información social, deportiva y cultural del Club Argentino Marco Juárez. En la noche de hoy, en vivo, lo vamos a tener aquí al profe Santi Milesi. En un ratito nada más estará en cámara charlando aquí con todos ustedes y también con nosotros, con el equipo que está trabajando. La verdad que ha quedado muy, pero muy lindo todo esto. No me habían invitado, pero estamos iguales. La verdad que ha quedado muy lindo. Felicitaciones a todo el equipo de trabajo de Televisora Regional Animar, a todos los que han hecho esto. La verdad, si ustedes lo vieran, obviamente lo ven durante los mediodías y lo ven durante la noche con los noticieros, ¿no? Pero si ustedes vieran cómo ha quedado todo esto, ha quedado muy, pero muy bien. Un trabajo muy, muy grande, una apuesta muy interesante la de Televisora Regional Animar y sobre todo la de nosotros también, que seguimos todavía, no se dieron cuenta todavía que estamos. Y se van a dar cuenta seguramente en un ratito para charlar con Santi y también repasar, porque el fin de semana nuestras deportistas de Tela y Lira están viajando a la ciudad de Villa Carlos Paz a un encuentro. Y hace muy pocas horas atrás, el fin de semana, hemos sido anfitriones del 68 torneo de paleta. Un evento, yo quiero decirles, de nivel internacional. Lo que se vio este fin de semana en nuestra cancha remodelada, con muchísima gente, mucha gente que llegó desde afuera, más los locales, obviamente, ha sido un evento muy, pero muy importante. Sin duda que tener el torneo argentino en nuestra casa y en nuestra ciudad ha sido muy, pero muy bueno. Vamos a la pausa y cuando regresamos charlamos de vóley, porque también hay mucho para contarles a todos ustedes de la actividad y Santi Milesi estará en un ratito con nosotros. Pausa y enseguida volvemos. Porque sabemos del valor de tu trabajo, protegemos el valor de tus productos. Es por eso que acompañamos el inicio de cada proyecto. Bertotto Boglione, 75 años, conteniendo valor. Supermercados La Bomba, siempre con beneficios en todos sus locales. Supermercados La Bomba, los mejores precios. Supermercados La Bomba, cerca de sus clientes brindando servicio y calidad. Todas las tarjetas, Supermercados La Bomba, junto a la ciudad. En vivo en la pantalla de Televisión Región Animar. Bueno, está todo bien, ¿no? ¿Cómo le va, Santi? ¿Cómo anda usted? Perfecto. Hola, Tony. Bien? ¿Cómo va? Bueno, aplauso, muchacho, por favor. Muy bien. Gracias. Profe, te dijeron cómo es el tema, ¿no? Lo que está es lo que se ve. Exactamente. ¿Sí? ¿Somos eso? Somos tal cual. Perfecto, estamos en pantalla. Perfecto. Che, ¿cómo anda? Felicitaciones. Todo renovado, muy lindo, ¿eh? Está lindo. Hasta el olorcito a pintura. Claro, todo. Que está mejor que en mi casa, ¿eh? Perfecto. No sé si no me veo acá directamente. Nos ponemos la cama ahí y lo veo sentado en los sillones. Sí. Nos podemos sentar tranquilamente. Ni lo dudes. Mirá cómo están ahí. Ah, falta que les traigan un poquito de algo de tomar, sí. Los muchachos, ¿no? Daiquiri. Dame un cafecito, algo. Bueno, no. Pero está la cafetera también para hacer algo. Ah, ¿funciona esa cafetera? Ah, bueno. Perfecto. Ah, en otro momento, no ahora. Ahora está parado el bar. Perfecto. Che, Santi, bienvenido, ¿eh? Gracias por haberte llegado hasta aquí, hasta el estudio. Y bueno, y poder charlar un poco con la gente argentina de lo que es este presente del vóley, que la verdad está pum para arriba, ¿no? Así es, Tony, como lo decís. Estamos históricamente para el vóley del Club Argentino. Yo tengo la posibilidad de hacer hace 13 años que ya que estoy acá, desde que inició Oscar. Es el boom del vóley, ¿no? Casi 300 personas. Recién vengo, viste, que te contaba fuera de cámara. Aparte de todo esto, también hay que decirlo, porque Santi está haciendo un esfuerzo porque debería estar cumpliendo en este momento con entrenamiento. Pero ahí le agradecemos al profe Adrián que, bueno, nos damos una mano entre todos. Vine de ahí, del salón del Fasta. Entrenamos con el profe Seba a la par, a las 7 de la tarde, 19 horas.
teníamos 50 chicas rondando en dos categorías. Y ahora me vengo y me quedo un ratito ahí y había 32 varones, Tony. Entonces... A ver, 32 varones. 32 varones, de todas las edades, ¿eh? Pero 32, el grupo masculino 32. ¿Cómo pegó, no? El tema del vóley masculino también. Yo creo que el vóley en sí, está como de moda juntamente con el pádel, ¿viste? Que hay mucha gente que floreció el pádel, que está muy bueno, y el vóley hoy está en la misma situación, en la misma sintonía, y el club hoy se ve en una situación acomplejada para albergar 300 personas. 7 profe, los elementos por ahí no alcanzan, pero bueno, como ahí por ahí hablamos con Guille y Pablo, es un lindo desafío el que tenemos. Claro. Porque tenemos que bancar a toda esta gente, darle el mejor servicio, uh-huh. Y por ahí no tenemos los mejores recursos porque nos desbordamos de la cantidad de gente, Tony. Y esto habla también un poco, ¿no?, de la calidad humana, del recurso humano que tiene el club. Y de los buenos profesionales que tenemos trabajando, ¿no? Y que están conmigo en el vóley, que la verdad es para sacar el sombrero. Santi, vos sabés que te escuchaba y lo hemos hablado en varias oportunidades de esto, ¿no? De esta transición que hubo en su momento, de todo este apogeo, si uno lo puede llamar de esa manera, pero que en realidad yo creo que tiene que ver todo con todo, ¿no? Porque es decir... Haber comenzado con la actividad, haber incursionado también en liga, haber abierto también el panorama como para decir, bueno, tenemos que ir a tales eventos, a tales torneos. Eso también te da otro plafón y te prepara de otra manera. Entonces también se contagia distinto. Obviamente. Lo que hablo siempre es desde en el negocio. Tengo mucha posibilidad de hablar con la gente, o mamá, o abuela, alguien va al negocio. Le digo, la estructura que de tira trabajo... Tira el chivo del negocio ya, que aprovecha. Desde Little Mom ahí... bueno, acá cerquita. Sí, acá cerquita, acá a dos cuadras estamos ahí con la ropa de niño. De la estructura de trabajo que tenemos, somos muy competitivos estando en todos los torneos en Copa de Oro, uh-huh. Con 280 personas. Es difícil darle... La calidad que le damos teniendo 20 personas en una cancha. Con una cancha vos teóricamente tenés que entrenar con 12, 14. Entonces la calidad humana y recursos humanos que tenemos de profesores... ¿Cuántos profes dijiste que tenés? Somos siete. Está Sandra con el maxi vóley recreativo. Está Seba Mezquida con el vóley masculino y el vóley recreativo de inferiores. Adrián, Julián y yo con la formativa y competitiva. Y está en el mini volei, Mile Rosendo y Ana. Lo bueno que tenemos ahí, viste, de muchos chicos, muchos profes, que no lo podríamos haber hecho si somos tres profesores. Sí, sin dudas. Y es como decía antes, Tony, participar de los encuentros, muy posiblemente tenemos la noticia de volver a jugar una Copa Argentina. La segunda Copa Argentina, ver, para nuestro club. Todos los fines de semana están en movimiento. Todos los fines de semana. Incluido todos. También, digamos, partido que hay entre semana. Partido entre semana que por ahí juega la primera, algún repechaje que nos queda pendiente. Que no podríamos hacer si no tenemos recursos humanos que tenemos. Y buscamos que todas las chicas jueguen. Lo que nosotros tratamos de decir es que respetamos las edades. Y buscamos que todas jueguen. Que toda la mayor cantidad posible... jueguen, nadie queda fuera en el club argentino desde el vóley. No es que si, che, soy alta, soy baja, no sé jugar, estoy afuera de la competencia. No, el club argentino en las puertas y que todas puedan competir de menor a mayor escala, pero todas tienen una competencia dentro del vóley. Santi, te pregunto también por esto del grupo de trabajo, que es el que apoya, el que empuja, el que va, el que está en el bar, el que... busca la moneda, porque, a ver, esto también hay que decirlo, si no tuviéramos el apoyo de una subcomisión y de gente que le pone el pecho a situaciones que hay que salir al frente, la verdad que está... se hace mucho más fácil también, ¿no? No es fácil tampoco conseguir grupo de apoyo, ustedes lo tienen. Exactamente. Pero, bueno, la verdad que eso también hay que darle hay que sacarse sombrero, ¿no? Hoy un mérito, un profesor 8... es la subcomisión. Claro, ahí está. Es un profesor 8. Desde los viajes, desde el aporte económico, del aporte social, los profes dejamos organizar viajes. Que no es que digo que nos pese, pero
Claro, nuestra producción va por otro lado. Están ocupados en otra cosa. En otra cosa. Antes tenían que pensar el viaje, esto, el otro, cómo este auto, el otro. Exactamente. Los profes tenemos un viático, los profes estamos muy cómodos con ellos. Han cambiado muchas cosas y hoy es pero una... Tienes que estar enfocado directamente en lo que tenés que estar Claro, en lo que el deporte nos demande. Yo fui a jugar, Tony, no te quiero dejar pasar por esto, fuimos a jugar una Copa Provincial con Sub-14. Sí. Entramos por mérito deportivo, no por clasificación directa, sino claro, por mérito deportivo. Llamo a una reunión a los padres de la jugadora que iban a ir, de los cuales no les generé ninguna expectativa. Elige una experiencia muy buena para poder ir, pero vamos a ver qué pasa. 11 padres acompañando a las nenas. Claro. Sabiendo, y yo nunca les generé falsas expectativas, nunca agrando lo que es, que íbamos tranqui nosotros y nos metimos entre los mejores 11 de la provincia. Y eso está bueno, viste, que los padres acompañen sin saber qué podía pasar en una Copa Provincial. Claro, claro. Me explico, en mortero, a 350 kilómetros. También te tenés que medir con otros equipos a los cuales no conocés y que, bueno, y que de hecho por ahí a lo mejor hay resultados que se te dan, otros que no, pero exactamente. Que en realidad te da otro roce, está bueno. Otro roce totalmente, Tony. Adrián pudo jugar una con algunas bajas, uh-huh. Fue a jugar una Copa Provincial igual con Sub-16, los cuales obtuvo muy buenos resultados, quedando afuera de una Copa Argentina por 2 puntos. 2 puntos, Tony, que vos decís, che, la hubiera metido adentro, sí, le hubiera robado sí, el saque. Sí, tal cual. Pero bueno, entonces eso habla de la estructura que tenemos, que no es que vos decís, che, bueno, tenemos unas altas y unas bajas y no podemos jugar más al vóley. El vóley sigue. Atrás de una jugadora hay 20, 25, 30. Entonces no es que se nos derrumba el vóley, gracias a Dios, por una o dos o tres jugadoras que puedan dejar una actividad o no. Claro. Déjame hacer una referencia, sí, profe, a esto también. Porque digo, tenemos un mini vóley y tenemos cantidad de nenas cantidades que también están todo el día dentro del club. Eso, a ver, uno no presta atención por ahí. Estamos hablando de una competencia, estamos hablando de una liga, estamos hablando de deportes federados, pero que en realidad tener los chicos dentro del club, me parece que ese es el mayor objetivo. Y digamos, si uno tiene que decir, bueno, este es el objetivo principal, tener los chicos dentro del club. Es lo principal. Y lo hablábamos con los profes. El voleibol argentino hoy está formando valores. Y 300 personas lo eligen, Tony. Claro. Entonces, creo que nuestro laburo, nuestro trabajo, es formar valores y ser competitivo dentro de la formación de valores con mucha gente. Entonces, vuelvo a insistir en eso. Qué grande, y creo que somos el único club de la ciudad en tener la estructura de laburo que tenemos y la cantidad de gente que tenemos, sí, de vóley. Sí, sin dudas. Tony, a ver, che, sí, bueno, pero no saliste campeón, ¿no? Esto. No salgo campeón, pero tengo 300 personas. Entonces, ¿qué tal mal está el laburo? Claro, y que cada vez incluso también se puede agregar más gente a eso, ¿no? El hecho Por eso está bueno esto que vos lo digas, no es una cuestión meramente resultadista. Resultadista, exactamente. Digamos, acá pasa otra cosa. Yo lo que le digo siempre a las nenas, el resultado es circunstancial al momento en que estamos pasando. Obvio, está claro, sí, seguro. ¿Me explico? Con un equipo que jugué semifinal de la liga, descendí a la B. Y vivimos dos momentos, dos días malos, y nos mandaron a otra categoría. Y vamos para adelante. Y vamos para adelante, nadie se enojó, no es que se nos terminó el mundo, no es que el vóley sigue. Son las mismas chicas, nadie se bajó, claro, seguimos empujando para adelante. Entonces creo que hoy el vóley argentino apunta a eso, Tony, a tener mucha gente, a ser muy competitivo y formar valores. Yo creo, y siempre reto a las nenas, hay que saludar, hay que ser buenas personas y tomar mate con los de los otros clubes. Es lo que... Fundamental. Hay que tener amigos. Fundamental, porque si no, ¿de qué sirve? De nada sirve. Yo siempre digo lo mismo, que... Sí, un resultado te lo puede acordar, pero te vas a acordar cuando te quede un amigo que era de... No, tal cual. De otro club. Tal cual. Cuando se agregan a Instagram, cuando... Es hermoso ver las chicas nuestras que van y están tomando mate con las de Corralense, con las del Bell, con las de Trinitario, incluso Rivadavia. Después, Santi, más allá de la cuestión deportiva, también seguramente se pueden encontrar en otro lugar, en la facultad, en un evento, en, no sé, en una comida, en una cena.
Totalmente. Digamos, hoy tenemos la posibilidad esta de, bueno, de encontrarnos con mucha gente que a lo mejor compartimos momentos de jóvenes y nos encontramos ya con algunos años de más y seguramente les va a pasar a ellos. Exactamente. Y bueno, y eso está bueno, el hecho de generar relaciones y todavía seguir en contacto. La verdad que eso también habla muy bien de lo que se plantea dentro de la estructura del club. Perfecto. Bueno, ¿cómo estamos, José Luis? ¿Estamos con tiempo todavía? ¿Nos queda un ratito para...? ¿Sí? ¿Ya estamos medio jugados? Bueno, profe, la verdad que... Viste que yo te dije, mirá, Santi, son 15 y no te vamos a robar más de eso porque tenés que laburar. Y de acá a entrenar, ¿eh? De acá a entrenar. Agarro el auto ahora y me voy al club. Y hay que seguir, Perfecto. Che, pero bueno, nada, este es el momento para agradecer y lo que tengas ganas, obviamente, de seguir invitando para que participen de la actividad. En primer lugar, agradecer al grupo de trabajo y al espacio que nos da el club. Ahora estamos con el torneo nacional, Tony. Bien. ¿Sí? 13º torneo. Muy bueno históricamente para la ciudad, más de 600 pibas, hoteles. Se revoluciona todo. Históricamente, para el club. Es más, Guille y Pablo por ahí nos dicen, chicos, paren un poco porque estamos, o sea, no damos abasto, o sea, basta de gente del vóley, basta de. Porque es verdad, hasta los profes por ahí estamos exaltados de la cantidad de gente que tenemos. Pero bueno. ¿Cuándo es la fecha del torneo? 26 y 27 de octubre. Bien. ¿Sí? Ya, bueno, tenemos ahí algunos sponsors que ya los hoteles están casi ya pedidos. Hasta ahora tenemos 42 equipos inscriptos, que creo que vamos a llegar a los 60, 70 como tenemos previsto. El año pasado terminamos con 60, este año queremos uh-huh. ahí estar en 72. Bueno, el año pasado estuvimos con José. ¿Te acordás, José? Estuvimos, sí, rondando ahí mucha gente, ¿no? Calor, ese día se me acuerdo. Ocho canchas en la ciudad de Marcos Juárez de vóley. Sí. Yo creo que histórico, pero nada podría haber sido sin el apoyo del club, ¿no? Y sí, que el club nos brinde el espacio de toda esta gente, Tony. Bueno, Santi, querido, abrazo grande. Gracias por haber venido. Gracias, Tony. ¿Te aplaudieron en el comienzo? O... Sí, me aplaudieron. Sí. Bueno, aplaudan de nuevo, muchachos. Gracias. Ahí está. Quedé solo, muchachos. No, está laburando la gente, está todo ocupado. Santi, querido, abrazo grande. Tony, saludo a todo el equipo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa y cuando regresamos estamos también charlando con Anu Bregan, que se están yendo con Tela y Lira, con el grupo, se están yendo a Villa Carlos Paz. Y también estamos repasando lo que dejó el torneo 168 aniversario, perdón, el 68 torneo... Ah, va la nota ahora. El 68 torneo, bien digo, de paleta. Gracias por apuntarme. No, por favor. Está mejor que yo, ¿eh? Bueno, vamos entonces con la nota con Nanu Bregan. En horas nada más están yendo a Villa Carlos Paz, allí a un evento muy, pero muy lindo, y esto nos decía. Nos estamos preparando con las chicas de telas adultas para ir a un encuentro en Villa Carlos Paz, en el Teatro Lago. Hay un encuentro de tela, de acrobacia en tela, así que las chicas están a full entrenando. Estamos como muy reentusiasmadas porque es la primera vez que vamos a salir con esta disciplina, a mostrarnos, a aprender también, porque eso vamos. Así que estamos a full con las chicas. Ahora somos dos las que vamos a ir, dos más yo, que vamos a estar ahí representando al club, así que estamos a full con los entrenamientos y dándolo todo en la coreografía que van a presentar las chicas. Nanu, contale un poquito a la gente de Argentino, ¿qué días, cuáles son los horarios? Los días son los lunes y miércoles. Ajá. A las 7:30, lo que es Tela y Lira adultos. No hace falta tener base, nada, nosotros arrancamos principiante de cero, de a poquito y vamos entrenando lo que es flexibilidad, todo. Trabajamos todo, así que no hace falta que tengas conocimiento, que vengas y lo disfrutes, que ante todo hay que disfrutar. Profe, a ver, vos decías recién que no es necesario tener una experiencia previa ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que se aprende en tela? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se logra? ¿No? Porque, digamos, más allá de que has visto el proceso que ha tenido cada una, ¿qué es lo que se logra con el tiempo? Ante todo es... fuerza. Uh-huh. Trabajamos mucho lo que es la fuerza en los brazos, abdominales, porque trabajamos mucho con nuestro propio cuerpo. Claro. Así que es mucho entrenamiento de fuerza. Logramos también lo que es la autoconfianza. Bien. Porque subimos, estamos en altura, damos vueltas, giramos. También lo que ¿concentración? Es concentración. Sí. Y bueno, trabajamos mucho también lo que es elongación, flexibilidad, todo.
Bueno, entonces, estamos saliendo para el día 14. El día 14, sí, sábado 14, vamos a estar presentándonos en Carlos Paz, en Villa Carlos Paz, en el Teatro del Lago. ¡Qué lindo! Sí, sí. Así que, bueno, estamos como re ansiosas porque es nuestra primera claro, vez. Claro, 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 claro. Así que, bueno. Más allá de esta presentación que hacen ahora afuera, digo, en Carlos Paz, ¿ustedes han tenido sí presentaciones acá? Hemos tenido, sí, con todas las chicas también de lo que es Tela y Lira, de las niñas, las ¿sí? jóvenes y adultas también. Hacemos un cierre de fin de año y cuando podemos también meterlo en lo que es los festivales de ritmo, también uh-huh. ellas están presentes ahí. Te ofrecen, pero la Marco Juárez y la local te lo dan rápido y barato. ¡Ah! Y todos los días con la tasa más baja. Tarjeta Marco Juárez y local, el crédito barato asegurado. Rapachiani Lonas, empresa líder en la fabricación de productos de lona en Argentina. Toldos y cortinas para comercios y hogares. Tanques bolsa. Tanques australianos desmontables. Comederos para feedlot. Fundas para fardos. Lonas para celdas australianas. Lonas para transporte y máquinas agrícolas. Rapachiani. Nuestro apellido. Nuestro compromiso. Nuestra marca. Transmite, Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Unicornio Viajes y Turismo, para tus 15 años, tiene las mejores alternativas. Un viaje en un lujoso crucero por las playas de Brasil, 10 días con todo incluido. Podrás conocer Río de Janeiro, Angra do Reis y La Vela y mucho más. Y por las noches, las fiestas más divertidas en la exclusiva Disco del Barco. Y si preferís viajar a Disney, un programa súper completo. 17 días a pleno en parques de diversiones, Magic Kingdom, Epcot, Universal Studios y mucho más. Además, fiestas exclusivas para vos y tus amigas. Consultanos en Unicornio Viajes, Sáenz Peña 845 o en redes sociales, en Twitter, @unicornioviajes o en Instagram, Inside Magic. Con 23 minutos en la República Argentina. Estamos en vivo a través de la pantalla de Televisora Regional Unimar. Vamos a ir ahora a repasar lo que fue este torneo realmente de lo mejor. Sinceramente, sin hablar directamente con la camiseta. Hemos visto un espectáculo durante 3 días de primerísimo nivel y sobre todo también llegando a la final entre Ríos y San Luis, que se dieron hasta lo último, la verdad. Fue 3-2, un evento muy, muy interesante para poder observarlo y seguramente va a haber más a lo largo de este año. Bueno, hablamos justamente con las autoridades que estuvieron aquí y repasamos lo más importante del 68 Torneo Argentino de Paleta en nuestra cancha. Y acá está lo más granado de la pelota argentina. Están todos los campeones mundiales en distintas modalidades, en pelota goma, en cuero. Así que la verdad que hoy el club argentino ha recibido a lo más importante de la pelota argentina. Te pregunto también, bueno, ¿cómo está el deporte a nivel nacional? ¿Cómo se lo ve en las distintas provincias? Teniendo en cuenta, bueno, que Entre Ríos es un factor importante, que Córdoba también. Sí, la verdad que se está trabajando muy bien a nivel nacional en la confederación. Estamos formados por 19 federaciones, las cuales están todas trabajando, todas con su calendario, y vos lo ves torneo tras torneo la cantidad de provincias que se inscriben. En cuanto a las categorías inferiores, tenemos el calendario con 8 campeonatos argentinos entre infantiles, menores, juveniles, sub-22, primera trinquete, primera frontón y damas en primera categoría. Claro. O sea que el trabajo se está haciendo y se ve reflejado. O sea que lo venimos hablando con la gente nuestra del club.
y en realidad por ahí hay una como un delay o esta incorporación de nuevas generaciones al deporte. ¿Cómo está a nivel regional y nacional esto? Que vengan nuevas camadas de jugadores, digo, porque se mantienen los mismos todavía, que le siguen dando valor, pero en realidad hay que fomentar también la llegada de los jóvenes. No, en el caso, yo te diría que en el caso de varias federaciones, la nuestra, por ejemplo, viene una camada de chicos ya de infantiles que están jugando muy bien, una promesa bárbara. Tenemos chicos de 17, 18 años que están jugando a nivel mundial, pelota cuero. Viene bien la renovación en nuestra federación, viene bien, y en otras federaciones también, ¿eh? Ah, sí, es un aliciente ese entonces. Sí, totalmente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo has encontrado las instalaciones? Mira, las instalaciones están perfectas. Muy lindo club, también las instalaciones en general, la cancha está perfecta, está bien, con su blindy atrás, una capacidad increíble, la atención de la gente es muy buena y la verdad que la estamos pasando bárbaro. Soy Adolfo Capello, en este momento estamos a cargo de la Federación Cordobesa, dando una mano, colaborando hace un tiempo. Bueno, estamos en este lindo momento pudiendo visitar Marcos Juárez y ayudando a la gente del club argentino en este hermoso desafío que es el torneo argentino. Adolfo, le preguntaba recién a la gente de Entre Ríos y al vicepresidente sobre la realidad y la actualidad del deporte, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros lo vemos acá, que sabemos que somos palabra mayor dentro de la provincia también, pero bueno, ¿cómo viene esto de la renovación y esta nueva incorporación de generaciones más jóvenes al deporte? Bueno, tanto la CAP como las federaciones están tomando relevancia, los clubes, la gran cantidad de clubes que tenemos en este momento federados hacen a esa relevancia que te estoy nombrando. Nosotros tenemos como un objetivo claro, y tanto también lo tiene la CAP, que son las escuelitas. Uh-huh. Venimos fomentando eso. Gracias a Dios en este momento ya Córdoba cuenta con 14 escuelitas. La idea es que el año que viene podamos sumar de 4 a 5 escuelitas más para el año que viene. Bueno, y el objetivo a largo plazo es que cada club federado tenga su escuelita. De ahí es la base, queremos afianzar eso y seguimos, bueno, con la cantidad de torneos que tenemos, que es una cantidad importante. Tenemos 60, casi 60 torneos anuales, desde sexta a primera, con tres modalidades: frontón, pared larga por zurda, como es acá Marcos Juárez. Después tenemos frontón, pared larga por derecha, como es la cancha de Roca, por ejemplo. Y tenemos trinquete, como puede ser la cancha cerrada de Belville. Claro. En esas disciplinas, la totalidad de los torneos son 60, casi 60 durante el año. ¿Cómo lo ves vos, como referente de la provincia de Córdoba, el hecho de que el campeonato argentino se juegue en nuestra provincia, se juegue en el interior y se juegue aquí en Marcos Juárez? Para nosotros es importantísimo, como federación, pero esto, a ver, la posta de todo esto no la toma federación. Federación en estos torneos acompaña el proceso de los clubes que lo quieren hacer. Bien. Esto articula junto con la CAP, pero la organización es CAP, obviamente, pero el 90% es club. En este caso argentino de Marcos Juárez. Por eso nosotros estamos acompañando la iniciativa de los pelotaris de acá de la ciudad, que para nosotros es espectacular que puedan gestionar no solamente un torneo regional, sino un torneo a nivel nacional, donde están los mejores jugadores del país, los campeones del mundo. Y donde se juega el pase al campeonato del mundo. De acá se mira, la CAP tiene jugadores en su radar y bajo su ala que están acá. No es todo definitivo. Esto no define el campeón de acá que vaya a los mundiales, pero sí le da un puntapié a esos jugadores. Claro. A ver, te pregunto, más allá de lo que hemos venido hablando, imagino que te han atendido bien, está descontado eso, me imagino. Sí, sí. Pero bueno, ¿cómo has visto las instalaciones? ¿Cómo has visto la cancha? El club me parece una locura. Tenemos la gran suerte de la mayoría de los clubes que te van nombrando que están federados. Obviamente no todos tienen estas instalaciones, pero en lo que respecta a la cancha en sí, todas las canchas de hace a partir 4 o 5 años se fueron haciendo techos, pintura, revoque, blinde en el fondo. Todas las canchas en este momento que están participando en federación tienen algún retoque. Están hermosas las canchas. Claro. Y bueno, ni hablar las instalaciones del club, ni hablar la cancha que pusieron los compañeros de Marco Juárez a disposición de este gran torneo. Así que estamos, la verdad, que felices, como dice Román.
21:31 ya en la República Argentina. Estamos cerrando la edición de este día jueves en la pantalla de Televisora Regional del Mar. Como siempre, la invitación para que este programa lo vean a través de nuestro canal de YouTube. No solamente este programa, sino también todos los anteriores. Y con toda la información a través de nuestras redes sociales, en el día a día, con información. Eso que pasa y que ustedes tienen allí a mano, bueno, eso es. Con toda la información, nos encontramos seguramente el próximo día jueves a las 9 de la noche aquí en la pantalla de Televisora Regional del Mar. Ya llegó Juan Manuel Manacero, está todo listo, ya arranca Jaque Mate en la pantalla de TRU. Se quedan y nosotros nos encontramos el próximo día jueves a las 9 de la noche. Abrazo grande y que tengan lindo fin de semana. Chau. Conocerte.